eso deseo que el año que viene sea el año del resurgir y podamos desfilar, bailar, reír, llorar, en un conjunto total de disfrutar. Pero, por supuesto, sintiendo el latido, ese latido que a todos nos falta, el latido de nuestro campamento. Vosotros, tropas y legiones, sois la fuerza y el futuro de estas fiestas. Y ese futuro empieza hoy mismo. Preparémonos, porque tenemos mucho trabajo por delante para seguir haciendo de cartagineses y romanos la gran fiesta del Mediterráneo. Incansables, cuando desaparecen el ego y el yo. No me canso de esos guerreros y guerreras, en la sombra, a los que no vemos. No os olvido. Infinitas gracias a todos. ¡Viva Cartagena! Esta noche llegamos al final de un largo recorrido. Se cierra una parte importante de nuestras vidas, cargadas de experiencias y sensaciones nuevas. Han sido 3 años encarnando Emilia Paula, donde hemos llorado, reído y vivido juntas. Cartageneros, festeros, corred y sed mensajeros de lo que aquí ocurre cada septiembre. Pregonad nuestra fiesta cada día, en cada lugar. Decidle al mundo que en Cartagena, la trimilenaria, la ciudad de los renacimientos, la ciudad superviviente, la ciudad nueva. Nos bebemos los problemas con el asiático. Id y sed portadores de esa antorcha invisible que prendió hace 32 años en nuestro corazón y que ya no se apagará jamás. Una edición muy difícil, después de un año de tregua, el año de la esperanza, y con el gran reto de 2022, el año del resurgir. Queríamos daros las gracias por vuestra capacidad de adaptación. No era fácil. No era fácil el representar nuestras fiestas, nuestra historia, aquí, en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres, cuando estamos acostumbrados a revivir nuestra historia junto a vosotros con actos multitudinarios. No era fácil. Y lo habéis conseguido con el mismo brillo, el espectáculo, con la misma grandiosidad. Y eso tiene muchísimo mérito. Habéis vuelto a demostrar que sois ejemplares. El año pasado lo fuisteis. Os pidieron que colgarais vuestros trajes, que no vivierais las fiestas, que no os vistieseis, y cumplisteis rigurosamente, siendo valientes en esa decisión. Este año habéis demostrado vuestra responsabilidad y habéis vuelto a ganar otra batalla, contra viento, marea y pandemia. Pero queríamos que tuvierais algo especial para reconocer vuestro trabajo y vuestro esfuerzo en este año tan especial. Por eso hemos aprovechado que estos días ha estado con nosotros en la ciudad el artista de Blanca, Pedro Cano, que quiere muchísimo a Cartagena, que es embajador de la tierra, que cada vez que viene suele pintar en sus acuarelas nuestro teatro romano. He contado con una aliada muy especial, que es Elena Ruiz Valderas, la directora de nuestro museo, de nuestro teatro romano. Y queremos entregarlo a la Federación para que en la sede luzca y, como digo, tengáis una nueva pieza de museo para poder lucir y para poder recordar estas fiestas.